Amigos, amigas, muy buenas noches cuando son las 21 horas y 4 minutos aquí en Bilbao, norte de España. Muy bienvenidos, muy bienvenidas todos los que estáis ahí en Latinoamérica y también en España. Bienvenidos a esta masterclass especial en la cual vas a aprender, vamos a aprender qué son los mudras y cómo pueden hacer milagros y transformar tu vida. No te puedes perder este programa. Pero me vais a permitir, antes de empezar el programa, hacer un pequeño homenaje a algunos de los eh, 187.000 que ya sois en este canal. No os puedo nombrar a los 187.000, pero sí quiero hacer un pequeño homenaje y nombrar a algunos y algunas de vosotros que soléis interactuar prácticamente a diario conmigo, eh, compartís, me preguntáis cosas, eh, os quiero, y también me dais vuestro cariño, quiero nombraros y daros las gracias, porque os lo he dicho muchas veces, este canal, ni la placa que tengo ahí colgada, na, la placa que te da YouTube cuando llegas a los 100.000, la placa de plata, ni esa placa de plata... Ni este canal estaría aquí sin vosotros. Vosotros, vosotras sois el espíritu, la energía de este canal. Es verdad que yo pongo mucho esfuerzo, lo he puesto en los casi 13 años que va a hacer en noviembre que, que llevo con este canal. He traído a los mejores terapeutas y maestros espirituales eh, y he hecho entrevistas muy profundas. He traído y he dado tutoriales y ejercicios, oraciones. Eh, transformadoras eh, he hecho mucho esfuerzo a veces cuando no tenía ni ganas de ponerme delante de la cámara pero pensando en vosotros en vuestro beneficio y como vosotros sois el espíritu de esta de este canal pues a vosotros os tengo que dar las gracias sobre todo como digo voy a nombrar a los que más interactuáis conmigo con eso eh, no digo, no quiero que se ofenda los que no nombre, porque sería imposible, repito, nombrar a los 187.000, más de 187.000 que sois. Gracias, doctor Gregorio Maslibar, muchas gracias. Miriam Rojas, gracias. lisi Star, muchas gracias. Mirta, muchas gracias. Jaime Yáñez, gracias. Daniela Zaracho, desde Argentina, gracias. Nancy G Gabriela Luna, mil gracias. Mi amiga Ximena, que la quiero mucho, gracias Ximena. Marlene, con esa, esa voz tan dulce que tienes, Dios mío, Marlene, que me deshago. Y lo digo con cariño, Marlene, gracias. Elizabeth, que son las tres hermanitas que llamamos Arancha, mi esposa y yo. Las tres hermanitas que son Elizabeth, eh, Alejandra y Celia. Gracias a las tres hermanitas. Janet Partidas, muchas gracias. Mi amiga Arelix Valdieso, que al principio me costaba decir mucho tu nombre, Arelix, porque lleva una X, Arelix. Gracias, Arelix. Noemí Colón, muchísimas gracias. Carmen Garrido, gracias. Fabio Moreira, que a pesar de que él es portugués, me sigue desde Portugal o desde Lisboa, no sé muy bien, eh, con su. Poco español que tiene, me sigue y me comenta y me habla. Gracias Fabio Moreira. Monse, muchísimas gracias. Luis Saona, muchísimas gracias. Mireya Dávila, gracias. Ibón, muchísimas gracias. Ana Isabel Torres, gracias. Laura Cristina Torres, Cristina Valverde, Gloria Paola, Rosa María Collazos, Rocío Ibáñez. Y ya tengo que parar porque si no, si no es imposible nombraros a todos, pero daros por saludados, por saludados, saludados todos. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias porque como digo, este canal no tendría ningún sentido, no valdría de nada sin vuestra eh, presencia. Bueno, pues hechas las presentaciones y una vez hechos los agradecimientos también, también tengo que dar gracias porque me habéis hecho varias propuestas. Este, este canal también es importante. Como le he dado vueltas o le he cambiado muchas veces, gracias a vuestros comentarios. Es decir, a veces uno se bloquea y no sabe muy bien cómo hacer. Entonces, eh, si os dais cuenta, a hace poco se llamaba El Castillo Dorado de Merlín, pero muchos me habéis dicho que eso no está bien porque entonces le quito fuerza al canal que siempre ha sido Canal del Maestro Lajas. Entonces, os he hecho caso y he vuelto a poner en la carátula, foto y demás de, de este canal, pues Canal del Maestro Lajas. Bien. También me habéis dicho que os encanta... Eh, la el eh, nuevo formato que le estoy dando al canal que me estoy centrando no en regalar cursos pero sí en dar mini cursos o tutoriales que os puedan ayudar y me estáis diciendo que os encanta pues me alegro y hoy gracias a vuestras peticiones pues os voy a regalar otra masterclass hoy vamos a hablar de los mudras vamos a entrar ya en materia qué es un mudra bueno, los mudras, por decirlo así, son algunos gestos o posiciones que se hacen principalmente con las manos, aunque hay algunos yogis, algunos que practican yoga muy avanzado, que también hacen mudras con los pies, con los brazos y con el cuerpo. Pero hoy nos vamos a centrar solo en los mudras de las manos y con unos mudras que he escogido, ¿vale? Porque hay muchísimos mudras pero yo hoy he escogido una serie de mudras que eh, creo que son potentes y que os pueden ayudar. Bien, el primer concepto que quiero que entendáis antes de enseñaros mudras es el de los siete principios metafísicos o siete principios universales. Uno de ellos es que todo es energía. Y cuando hacemos reiki utilizamos las manos, porque por las manos es uno de los medios por donde mejor, con más fuerza sale esa energía. También sale por la voz, también sale por la mirada. Nuestra propia presencia emite una energía. Pero si estamos hablando de trabajar con la energía, las manos son el medio más idóneo por donde podemos emitir y recibir energía. Cuando hacemos reiki... Utilizamos la imposición de manos, como digo, pero también símbolos. Los mudras están basados en el trabajo de la energía, es decir, cuando estamos poniendo unas posiciones concretas, realmente estamos haciendo una forma de reiki, estamos trabajando de alguna manera con la energía. Hay un concepto en los mudras que no quiero que olvides y que es muy importante y que. Que es que el, el mudra tiene que ir en conjunto con algo más. Es decir, un mudra con un mantra va bien. Un mudra con una meditación va bien. Quiero decir que solo estar mirando aquel cuadro y hacer un mudra pierde fuerza. Los mudras cogen fuerza cuando los unimos con algo más. Hoy vamos a hacer, cuando acabe esta masterclass, un mudra que yo os diré. Os voy a enseñar varios, pero vamos a acabar un mudra con un mantra que también os diré, ¿de acuerdo? Bien, la palabra mudra en sánscrito, el sánscrito es uno de las, una de las lenguas muertas más antiguas que hay, junto con el arameo y otras lenguas similares. En sánscrito la palabra mudra significa gesto, sello, actitud. Con eso ya estamos entendiendo algo. Eh, por tanto, los mudras, las posiciones, sirven, como dicen esas expresiones, para equilibrar y sellar eh, diferentes energías eh, de las que estoy hablando. Si no estás introducido en el Reiki ni conoces nada del Reiki, pues tengo que decirte que la palabra Reiki sería como. El ki es la energía universal de Dios. Es el chi, el ki, el prana, la energía eh, universal. Por tanto, cuando trabajamos con reiki o con mudras, estamos trabajando con esa energía universal. Por tanto, es importante que entiendas que cuando vas a hacer un mudra, igual que cuando haces reiki, previamente tienes que conectarte con el ki. Estás conectándote con la energía de Dios, del universo, de la mente cósmica, de yo soy el que yo soy, o como tú quieras llamarlo. Practicar a diario uno o varios mudras hace que esa energía con la que vamos a trabajar nos transforme, porque como digo, esas posiciones a la vez son un lenguaje universal. Sabéis que los sordomudos se comunican por lenguajes con las manos, ¿verdad? Cuando hacemos mudras a los ángeles, a los guías, al universo, también le estamos hablando, porque cada mudra tiene un significado. Por ello, no solo trabajamos con la energía al hacer un mudra, sino estamos hablando, diciendo algo, pidiendo algo. Por tanto, también este dato es muy importante. Desde el punto de vista físico, patológico, fisiológico, terrenal, pues los mudras tienen efectos también terapéuticos. Los mudras tienen efectos en nuestra energía, lo primero, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Por tanto, al hacer un mudra estamos eh, teniendo muchos beneficios a la vez. Por ello, espero que estés ya dándote cuenta lo importante que es practicar los mudras. Eh, los mudras pueden ayudar en procesos de sanación tanto espiritual, emocional como física, pero como siempre digo en mis cursos, tutoriales, en mis vídeos, siempre que se haga diariamente, regularmente, todos los días, con disciplina. Cuando alguien hace un mantra o un mudra, de vez en cuando, pues luego dice, no, es que esto no funciona. O como cuando hacen o ponopono, te amo, lo siento, gracias, perdóname, de vez en cuando, es que esto no funciona. Todo lo que yo os enseño hay que repetirlo, hay que hacerlo regularmente para que pueda verse los beneficios. Los mudras eh, nos ayudan también a nivel psíquico y podemos utilizarlos para cambiar nuestro estado de ánimo. Es más, hay algunos mudras concretos para cuando uno está con depresión o con bloqueo emocional. Y espiritualmente, pues... Como digo, junto con la meditación o con un mantra, practicar un mudra puede conectarnos con, vamos a decir, energías superiores o entes espirituales o otras dimensiones que no te puedes imaginar. Por tanto, mi consejo sería el poder unir mudra, meditación y mantra. Estos tres, para mí, personalmente, para Alberto Lajas, son... La triada, vamos a utilizar esta palabra, la triada perfecta para eh, que puedas sanar y encontrar beneficios rápidamente. Los mudras están clasificados de distintas maneras. Eh, vamos a conocer algunas de las clasificaciones, aunque no quiero profundizar mucho, porque al final lo que a ti te interesa es conocer los mudras y cómo trabajar con ellos, ¿verdad? Bien, estarían los hasta mudras. Hasta con H, hasta mudras. Son los gestos que realizamos con las manos y que son los más conocidos, ¿verdad? Los hasta mudras. Luego estarían los mana mudras, que serían los gestos que asociamos o que se pueden hacer, como he dicho antes, más avanzados con la cabeza y a veces también con los ojos, eh, con gestos y hasta con el cuerpo. Pero cuando se hacen solo con el cuerpo, sin ningún gesto, sin manos, solo con el cuerpo, serían los kaya mudras. Bien, luego estarían los banda, banda y adara mudras. Son gestos que implican contracciones de distintos músculos internos con el fin de lograr una determinada activación energética. Estos, los eh, banda y adara mudras. Son para personas que practican yoga y están, digamos, muy avanzados. Solo los menciono para que los puedas eh, conocer, pero eh, no eh, es algo que tú puedas hacer. Por ello, la mayoría de la gente, todo el mundo que empieza con mudras, empieza con los mudras de las manos. ¿De acuerdo? Bien, antes de conocer los distintos mudras, las distintas posiciones. Consejos para trabajar con los mudras, muy importante. Obviamente no vas a hacer un mudra en la calle, en el autobús, aunque sí es verdad que hay algunos budistas o religiosos que trabajan con mudras, hinduistas, que se ponen en cualquier sitio con una posición de un mudra. Pero quitando esas excepciones, lo normal es que los mudras, repito, nunca los hagas solos, no hagas un mudra solo, haz un mudra con meditación y un mantra. Los tres es el consejo que yo doy en esta masterclass. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, como vas a meditar y hacer un mantra con el mudra, debes encontrar obviamente un sitio tranquilo, eh, ponte ropa cómoda, puedes estar en el suelo, en una alfombra o una esterilla, es lo propio, es lo que yo aconsejo, porque aquí, por ejemplo, en el sofá que estoy yo, no sería apropiado yo ahora mismo estoy incómodo pero bueno para hacer la masterclass me vale pero para hacer la meditación con yoga perdón con mudra y, y un mantra mejor en el suelo de acuerdo bien la meditación mantra y mudra es aconseja empezar empezar durante pues eh, una semana con 10-15 minutos comenzamos para luego la siguiente semana alargarlo a 30 minutos y así hasta que podamos estar máximo una hora. Eh, no empieces haciendo una hora, porque hacer un mudra y una meditación una hora, agota. No, si no estás acostumbrado, te va a agotar, te va a estresar, vas a querer acabar. Es mejor hacer poquito a poquito e ir subiendo, ¿de acuerdo? Muy importante antes de hacer los mudras: muy muy importante que en este canal y mis cursos lo he dicho: frotar las manos con energía. ¿Por qué? Tenemos puntos de acupuntura en las palmas de las manos que al frotarlas con energía varios minutos activamos el chi, el ki, ¿de acuerdo? Y al activar el ki, ese ki está más activo con la posición de los mudras. Por tanto, es muy importante frotar las manos y la respiración. La respiración es importante en yoga, en meditación y con los mudras al respirar profundamente vas a notar efectos más rápidos. ¿Cómo se respira? Mucha gente no sabe respirar. La gente respira de forma automática, pero no hace respiraciones profundas que son tan importantes, no solo para para el yoga o para la meditación. Las neuronas, las células nerviosas para hacer la sinapsis, que es la conexión de una neurona con otra, necesita algo muy importante un alimento muy importante y que necesita oxígeno. Pero ese oxígeno, si no hacemos al cabo del día varias respiraciones profundas, no le llega a la neurona. Y por tanto, si no tiene suficiente oxígeno en cantidad y en calidad, la sinapsis de las neuronas va a ser deficiente. Y por tanto, va a haber depresión, va a haber miedos, va a haber insomnio va a haber ansiedad, va a haber problemas mentales y físicos también. Así que antes de hacer los mudras, la meditación y el mantra, hay que estar unos minutos cogiendo mucho aire por la nariz. Siempre se eh, trabaja así. Se coge aire por la nariz, se aguanta y se expulsa por la boca. ¿Por qué se aguanta? En el momento que coges el aire por la nariz y aguantas, en ese momento que estás aguantando ese aire que estás aguantando, está subiendo al cerebro. Por ello es muy importante aguantar lo que se pueda. Se recomiendan 7 segundos. <laughs> en no se recomienda coger aire en 7 segundos, aguantar 7 segundos y expulsarlo en 7 segundos. Es la ley de los siete, es la respiración de la ley de los siete. Pero hay que aguantar lo que uno pueda. Bien, de acuerdo. Pues ya sabemos lo que son los mudras, que es importante la respiración, que es importante frotarse las manos, que es importante hacerlo a diario y que es importante mezclar mudra con meditación y mantra. Los tres. Si queremos un beneficio rápido, milagroso, tenemos que hacer los tres. Nos va a ayudar a hacer el mudra, el mantra y la meditación a sanar físicamente a sanar mentalmente, a sanar espiritualmente, a evolucionar, a tener esa vida divina, a conectar con el todo. Es decir, los mudras, los mantras y la meditación, los tres, los tres. Eh, y si hago solo los mudras, algo notarás, pero repito, la magia está en utilizar los tres. Mudra junto con eh, meditación y junto con un mantra, como vamos a hacer al final. Dicho todo esto, y entendiendo que tienes que tener disciplina y hacerlo a diario, ¿cuántos mudras tengo que hacer, maestro Lajas? Los que tú quieras. Hay gente que en la meditación solo hace un mudra o gente que va cambiando la meditación por tres, cuatro, cinco mudras. Lo que tú sientas. Lo que sientas es lo que tienes que hacer. Si tienes eh, mucha confusión, no sé cuál utilizar, empieza unos días con uno y otros días con otro y otros días con otro. Eh, la propia divinidad que hay dentro de ti te irá guiando. Bueno, una vez que hemos explicado todo esto, vamos a pasar a ver los tipos de mudras que hay. Bueno, pues pasamos ya a conocer los 10 mudras que he seleccionado. Que repito, hay muchísimos más, pero eh, creo que estos 10 que he seleccionado son los más poderosos y que os pueden ayudar, sobre todo a los que estáis comenzando. Y necesitáis sentir eh, cambios en vuestras vidas. Podría haber puesto fotos para que veáis los mudras, pero prefiero hacerlos yo con la mano para que veáis cómo se hace. No es complicado, solo hay que aprender, ¿de acuerdo? Vamos allá con estos 10 mudras. Bien, vamos con el primero que se llama Abhaya. el Abhaya. Bien, este mudra nos va a ayudar cuando necesitemos sentirnos protegidos y cuando necesitamos superar cualquier obstáculo, cuando tengas falta de esperanza, que quieres tirar la toalla, que sientes que tienes muchos obstáculos, este mudra es el que tienes que hacer. Se hace con la mano derecha. Algunos mudras se hacen con una mano, otros con otra y otros muchos con las dos. Este en concreto se hace con la mano derecha. Bien. Para hacer este mudra eh, tenéis que poner la mano derecha estirada, con los dedos relajados, y lo que hay que hacer es mover el dedo pequeñito, el cual va a mover al anular. Fijaros lo que hago con el dedo pequeñito, y se mueve el anular, ¿lo veis, no? Bien, pues bajamos a esta altura, lo veis, ¿no? Es decir, bajamos el dedo pequeñito y los demás los dejamos quietos. Para darle más fuerza al mudra también podemos recitar el mantra del mudra. En este caso es abaya, ¿no? Pues podemos hacer cerrando los ojos esto. Abaya, 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 abaya. pues ya tenemos el primer mudra para obstáculos y cuando sientas que has perdido la fe, la esperanza y sientes que ya no puedes más. Bien, seguimos con el siguiente mudra, que es el Apan Vayu. Apan Vayu. Intento no ir rápido para aquellos que me decís que apuntáis mis, todo lo que digo en las masterclass. ¿vale? Apan Vayu con V, Y, Bayu, Apan Bayu. Bien, este es especialmente para las personas que sufran de problemas cardíacos, problemas de corazón y enfermedades relacionadas con la circulación y el corazón. Pero además de eso, de, para problemas cardíacos, también nos va a aportar confianza y descanso mental eh, y nos va a dar esa, esa confianza que a veces nos falta cuando vamos a emprender algo, ¿verdad? Un proyecto, un examen o algo así. Ayuda a serenar nuestros sentimientos, nuestros sentimientos y los eleva. ¿Vale? Entonces, apambayo sirve para todo esto. Este sí hay que hacerlo con las dos manos, así como os he dicho que la anterior solo con una. Este hay que hacerla con las dos manos. Bien, cogemos las dos manos. Empezamos con una. Bien, este índice lo vamos a llevar a dormir, como digo yo. <laughs> lo ponemos así. Y estos dos así. Y estiramos el dedo. El índice a dormir. Estos dos así. Y estiramos el dedo. ¿Vale? Esta es la posición. Es muy fácil. Como veis, es solo practicar. Cuando empezamos a hacer mudras a veces nos duelen los dedos. Y nos cuesta, ¿verdad? Cuando lo hagáis todos los días veréis que casi os salen solos. Vamos a recitarlo. Apam Bayu. Apam baju, apam baju, apam Muy bien, pues ya tenemos otro mudra más. Bien, seguimos. Espero que os esté gustando esta clase porque es muy interesante y además muy práctica, porque cuando empiezas a practicar los primeros días con los mudras, empiezas a sentir esa energía sanadora y de cambio no es algo que te puedan contar es algo que experimentas bien seguimos con el siguiente mudra que es el at manjali at con t intercalada at manjali se escribe con j sería at manjali pero en sánscrito sería la pronunciación at manjali bien este mudra me gusta mucho a mí Regenera e introduce energía en nuestro sistema inmunológico. Cuando hay gripes, cuando una persona está siempre enferma por temas inmunes del sistema inmunológico, el azman Yali ayuda a subir el sistema inmunológico. Y nos da mucha fuerza y vitalidad. ¿Vale? Y además nos ayuda a calmar la mente y a clarificar nuestros pensamientos. Y nos aporta una sensación de liberación cuando sentimos que llevamos mucha carga en nuestra vida, ¿vale? Vale, este es muy importante hacerlo como os voy a enseñar y una vez que lo hagáis ahora vais a sentir una gran energía, es una pasada, <laughs> creedme. Bien, la posición es como si rezáramos, pero hay que hacer algo con los brazos, ¿vale? Como si rezáramos, pero levantamos los brazos y lo ponemos encima de la cabeza. Esta es la posición de Azmanjali. Y repetimos conmigo. Azmanjali Atmanjali. Azmanjali. Muy bien. Este que acabamos de hacer, creedme, ya me lo diréis. Es una auténtica pasada. Bien. Vamos con el siguiente, chin, ¿cómo suena? C, H, I, N, chin. Bien, es, eh, es un mudra muy utilizado, yo diría que de los más utilizados, se utiliza mucho en la posición flor de loto, que sabéis que es la posición de yoga que se cruzan las piernas, y se pone esta posición y los brazos encima de las piernas, ¿verdad? Pues este mudra, muy conocido que se hace así con los, estos dedos juntos y estirados y los deditos como si hicieras ok, ¿no? Pero con los dedos juntos y estirados, ¿vale? Bien, eh, este Mudra Chin es fabuloso para todo lo que tenga que ver con la mente, con el aspecto mental, ayuda en el, en el flujo de energía corporal para que circule la energía equilibradamente. Eh, y es muy útil en enfermedades de personas que están o depresivas o eufóricas, es decir, para estados bipolares, para personas que sufren de estados bipolares. Eh, la mejor forma de sacar el beneficio de esta postura, como he dicho antes, de este mudra, perdón, es ponerse en la posición de flor del auto. Lo vamos a hacer ahora, ¿vale? Nos ponemos con la posición y con los brazos así encima de las piernas. Y repetimos. Chin. 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 Bien, pues ya hemos conocido uno más. Continuamos. Vamos ahora con el... Dharma chakra, Dharma chakra. Por cierto, la palabra Dharma se utiliza mucho cuando se habla del karma. El karma sería el resultado negativo de tus actos y el Dharma sería el resultado o las bendiciones que recibes cuando has hecho todo bien. ¿Vale? Dharma chakra. Este Dharma, perdón, este mudra... Dharma Chakra va directamente relacionado con el mundo espiritual, con nuestro desarrollo espiritual. Eh, nos va a ayudar a equilibrar o activar nuestro ser interno, nuestra divinidad. Nos va a ayudar a conectar con, con el mundo espiritual. Eh, nos va a ayudar a conectar con los ángeles, con los guías de luz, a pedir ayuda eh, a, a esos seres que no vemos pero están ahí. Este es importante hacerlo con las dos manos, como vas a ver, es imposible no hacerlo de otra manera. Bien, cogemos una de las manos, no importa si haces este con la izquierda o con este, con el que tú sientas. Yo le, lo voy a hacer con la izquierda y es esta posición, bien, como si fuera un pajarito, ¿verdad? Y el otro, fíjate, fijaros, y cogemos el dedo del medio y lo ponemos ahí, ¿vale? Esta sería la posición de este mudra. Y repetimos: Dharma Chakra, Dharma Chakra, Dharma Chakra. Bien, continuamos. Espero que te estén gustando los eh, mudras. Verás que no es difícil. Al principio hay gente que se complica y no el dedo así, asao una vez que empiezas a trabajar con ellos casi verás que te salen de forma automática. Vamos con la siguiente mudra, el dhyani. dhyani. Se escribe d-h-y-a-n-i y se pronuncia en sánscrito dhyani. El dhyani elimina el estrés si estás estresado, corriendo los hijos, los niños, el colegio, el trabajo, la casa, el marido, el perro, el gato... Si sufres de estrés te va a ayudar a bajar el estrés, el Dayani, y nos va a ayudar a encontrar la paz. Qué importante encontrar la paz. Es el fin de la espiritualidad, el fin de nuestra vida aquí en la tierra es encontrar la paz. Y sobre todo nos van a ayudar a eliminar rencores de aquellos que nos hayan hecho daño. O dicho de otra forma, nos va a ayudar a perdonar. Bien, esta, esta, este mudra. Hay que hacerlo con las dos manos. Y podemos hacerlo también con la posición de flor de loto, que, como sabéis, es eh, con las piernas juntas, ¿vale? Bueno, juntamos los dedos, juntamos los dedos así, ¿vale? ¿Lo veis, no? Y estos dos deditos los ponemos así. Esta sería la posición, ¿vale? Y normalmente se pone en el pecho. Pero hay quien lo pone entre las piernas. A mí me gusta ponerlo así, en el pecho. Pero como sintáis. Venga, lo activamos. Dajane. 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 Muy bien, continuamos. Vamos con el siguiente mudra que es el jañana. Jañana se escribe con una J y después ⁇ a, n a. Y se pronuncia jañana. Este es un mudra que nos alivia todos los desórdenes del sistema nervioso, todos los problemas eh, que tienen que ver con el sistema nervioso. Me da igual que me digas depresión, ansiedad, nerviosismo, insomnio, nerviosismo del tipo que sea. Nos alivia el sistema nervioso y nos ayuda también, eh, nos da facilidad de concentración y sosiego. ¿Vale? Estimula la memoria y nos pone en contacto con la sabiduría y el conocimiento de la divinidad. Muy, muy bueno este mudra jañana. Mirad, hay que juntar estos dos dedos y estirar estos otros. Este es el jañana. Muy sencillo. Se puede hacer con una mano o se puede hacer con las dos, como sintáis. Bien, yo lo voy a hacer con las dos. Bien. Lo activamos, hañana, hañana. Muy bien, continuamos. Estoy convencido que llegado a este punto estarás sintiendo una energía tremenda. Si me dices que no, apago el ordenador, la webcam, la luz y me voy. Estoy convencido de que sí. Vamos con un mudra del que yo hablo mucho en mis vídeos, en mis cursos, en mis conferencias, porque es un mudra muy especial. Este mudra se ha hecho muy muy famoso porque tiene que ver con... Con la abundancia de las cosas que más me pedís y me, me decís que hable o os quejáis es de los problemas que tenéis con la abundancia. El Mudra Cubera es el Mudra de la abundancia, pero este Mudra mágico, este sí que hay que saber hacerlo. Bien, fijaros ahí, como si fuerais a coger algo así con los dedos, así con estos tres, pero los otros dos hay que guardarlos. Si queréis, lo podéis hacer al revés: guardáis primero los dos. Y esto es como si fueran a coger algo. Vale, este es el único mudra que está en movimiento. Cómo en movimiento. Es decir, ahora cuando veis lo que hago, me vais a entender. Hay que recitar este este sí que hay que recitar cubera. Y a la vez que decís cubera, abrís los dedos. Mirad. Cubera. 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 ¿La habéis visto? Cuando decimos Cubera, abrimos y luego cerramos. Este es un mudra mágico para atraer la energía de un deseo, el que tú quieras. Puedes atraer el deseo que tú quieras, pero en principio, si no pides nada, es un mudra pensado para atraer... La abundancia. Bueno, vamos con el siguiente mudra, el Push-Paputa. Se escribe P-U, os lo digo porque hay gente que no, no sabe pronunciarlo bien y piensa que se escribe como se pronuncia. Push Paputa se escribe P U, S, H, P, A, P, U, T A. Y se pronuncia Push Paputa. Pushpa este, el Cubera, es una maravilla, pero este, este es un. Este va a hacer milagros en tu vida. Este sí o sí lo tienes que hacer. El Push Paputa es el Mudra de los milagros. Ahora te enseño cómo se hace. El Mudra de los Milagros. Si eres constante con él, si eres constante y pones fe y lo haces a diario, el Push Paputa, te aseguro, te lo prometo, te lo juro, por lo más sagrado que son mis hijos y mi esposa que van a ocurrir milagros. Ahora, si lo haces de vez en cuando, o lo haces por hacer, sin intención, sin fe, olvídate. Todo lo que yo os enseño hay que hacerlo con fe y con intención. Ayuda a abrir todos los caminos. Todo aquello que estaba cerrado se te va a abrir. Te va a activar el poder de los milagros. Bien. Hay que hacerlo con las dos manos y hay que apoyar las manos en las piernas. Es decir, solo hay que juntar los dedos pulgares, los gorditos, como dice mi hija. Los ponemos así y las dedos los otros juntos. Y ponemos en las piernas, no lo vais a ver, claro, hay que ponerlos así. Juntos. Esta sería la posición de push paputa. Es decir, no tocan los dedos, sino esta separación y encima de las piernas, ¿vale? con el dedo pulgar pegado y los demás dedos juntos. Y en esta posición. Es como si fueras a pedir algo. Y los pones encima de las piernas. ¿Ya? Repite conmigo. Push paputa. Push paputa. Push paputa. Push paputa. Muy bien. Bien. Vamos con el siguiente, varada, con V-A-R-A-D-A, -A -A -A. varada. Este es el muda de la misericordia y del perdón. Eh, sea que tengas que perdonarte o tengas que perdonar, este es el muda ideal. Nos va a ayudar a superar todos los rencores, los odios, las iras, los. Eh, las, mal sabor de boca que nos hayan dejado la gente, parejas, amigos, que nos hayan hecho daño, y nos, vaya, nos va a ayudar a encontrar la armonía, la paz y el amor que realmente nos merecemos. Este hay que hacerlo con la mano izquierda, ¿vale? El varado hay que hacerlo con la mano izquierda. Este, imagínate que haces así: este gesto, victoria, ¿no? <laughs> Bien. Una vez que haces este gesto con la mano izquierda, extiendes el dedo pulgar. Y estos dos se quedan un poquito ahí, en esta postura, ¿vale? Este sería el barada. Vamos a activarlo. Barada, barada. Muy bien. Pues ya hemos aprendido los 10 que yo tenía seleccionado, los 10 mudras. Y ahora lo que tienes que hacer cuando quieras empezar a trabajar, por ejemplo, mañana, me dirás, puff, maestro Lajas, ¿cuál hago? ¿Los 10, 1? No lo sé. <laughs> Yo tengo mis mudras con los que sé que tengo que trabajar. Pide ayuda a tu divinidad o empieza con uno, haz los 10, uno cada día y mira si te llaman los 10 o alguno en concreto. Es trabajando con los mudras cuando vamos a saber cuál es el muda que realmente necesitamos. Bueno, pues vamos a acabar esta masterclass recitando el mantra más poderoso del que yo he hablado muchísimas veces y lo vamos a hacer con un mudra que bueno eh, digamos que he elegido este mudra porque así lo he sentido o así uh, así me lo ha dicho mi divinidad pero si tú quieres hacerlo con con otra otro mudra lo puedes hacer. Yo he elegido el Atmanjali, que como os he dicho es este. ¿Vale? Hay que poner arriba las manos. Cierra los ojos, pone el mudra, cierra los ojos y repite conmigo. Namashadharma Pundarika Sutra. Pundarikasutra. Dharma Pundarika Sutra. Namashadharma Pundarika Sutra. Namashadharma pundarika sutra. Namasha Dharma Pundarika Sutra. Namasha Dharma Pundarika Sutra. Namash Shadharma Pundarika Sutra. Vamos bajando el mudra hasta el pecho. Muy bien, vamos abriendo los ojos. El Namash Dharma Pundarika Sutra es el bisturí del karma. Puede limpiar hasta el karma más enquistado. Puede limpiar la basura emocional que tengas. Desbloquear cualquier problema o situación que estés viviendo. E equilibrar tus chakras. Limpiar eh, la energía negativa que haya en tu casa, incluso en la manzana donde vives. Es de los más poderosos. Pero si además lo haces junto con un mudra, que yo he elegido este, no tengo palabras para decirte lo que va a ocurrir. Repito, los mudras con el mantra o mantras y la meditación hay que hacerlos a diario. A diario. Si no, no van a funcionar. Ay, ah, lo he hecho dos días y esto no siento. No, a diario. Disciplina. 10, 15 minutos, luego si puedes 20, 30. ¿De acuerdo? Bueno, pues amigos, amigas, espero que, habéis, que hayáis disfrutado de esta clase y que os sirva para cambiar vuestras vidas. A todos los que estáis detrás, no sé si se ve, de esta placa que me dio YouTube, la placa de plata cuando alcancé los 100.000, todos los que estáis detrás de esta placa, gracias, gracias porque esta placa, un trocito de ella, es también vuestra. Este canal lo habéis hecho vosotros, lo dije al principio. Mil millones de bendiciones. Y si os ha gustado este vídeo, ¿qué os cuesta? Like. O suscríbete si no te has suscrito, para que cuando yo suba un vídeo, YouTube te avise. Y si quieres, por favor, haz un comentario debajo del vídeo. Y también si quieres, puedes hacer comentarios en, en mi WhatsApp más 3467673. 1463 o por email centro lajas internacional gmail.com Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Os dais cuenta que cuando me despido hago mudra? Gracias.